Santa Catarina del Monte es una comunidad del oriente del Valle de México y pertenece al municipio de Texcoco, en el Estado de México. Se ubica en la zona serrana del macizo montañoso conocido como Eje Neovolcánico Transversal, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, en el extremo colindante con Tlaxcala y Puebla. Esta particularidad geográfica le configura un hábitat natural compuesto de bosque mixto, manantiales, fauna de especies silvestres de aves y mamíferos, muchas de ellas en peligro de extinción en la zona, como ocurrió con el venado cola blanca, el gato montés y el coyote. También cuenta con una importante diversidad de plantas medicinales, comestibles y ornamentales. Dentro de estas últimas se encuentra la vara de perlilla, materia prima de una de las actividades económicas más importantes para muchas familias de la población, la elaboración de artesanías con vara de perlilla. La perlilla es un arbusto que se establece a la orilla de arroyos y escurrideros, bajo la sombra generosa de los pinos, y se distribuye en una amplia franja que va de Nuevo México, Estados Unidos, a Guatemala. En Santa Catarina se recolecta a la orilla de barrancas y ojos de agua. Mi papá aquí trabajaba, siempre aquí venía a sembrar y yo le ayudaba, porque pues mi papá no tuvo hijos nada más, tuvo cuatro mujeres y pues yo como era la más chiquita, pues era la que más ayudaba, ¿no? Pues cuando ya estaba la siembra yo venía a cortar lo que, por ejemplo, milpa, si él sembraba milpa, pues yo cortaba milpa. O sea, lo que sembrara, pues yo era lo que venía a cortar, ¿no? A cortar, pues, o a sembrar, o cuando anduvimos juntando piedras, yo era la que le ayudaba. A veces nos íbamos al monte a buscar leña, me ayudaba a guiar. Sí, él me enseñaba, o sea, yo tenía que estar con él, más que nada yo tenía que estar con él. Cuando era la hora de la comida, yo iba corriendo por la comida hasta la casa. Y ya venía y le daba de comer. Mi papá, como pues yo era la que estaba ahí con él, pues me hizo un chicote largo, está grande, así bien. Y pues sí, o sea, yo era la que cuidaba los animales, igual yo los traía, después él compró un caballito, un burrito y todo. Yo era la que los cuidaba, o sea, siempre. La elaboración de escobas y artesanías navideñas, que es el periodo de mayor venta, se realiza como actividad económica principal a partir de la década de los 80s del siglo pasado. Y desde entonces también se advierte una pérdida paulatina de las poblaciones naturales de esta especie, situación que ha generado inquietud e iniciativas entre pobladores de la localidad en coordinación con investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo, para establecer superficies inducidas de perlilla y así fomentar su preservación, fortalecer y formalizar la actividad artesanal y conservar esta sustancial fuente de ingresos. Bueno, la primera persona que empezó con eso fue mi primo, porque él es una persona, pues, o sea, más que nada, como es florista, pues va a diferentes lugares y no sé de dónde salió la idea que él empezó a hacer eso. Y sobre eso, pues ya todas las personas, bueno, los vecinos ya empezaron a hacerla. Y ya de ahí, pues ya se siguió. Ahora hay en varios lugares donde lo hacen. Yo luego voy a Texcoco y veo que hay diferentes, o sea, vienen de diferentes lugares y ya los están haciendo. No iguales, pues, porque he visto la diferencia. Lo que pasaba aquí era que mi primo llegaba y me decía, me vas a hacer esta figura, ¿no? Por ejemplo, yo le hacía unas cafeteras y me decía, ¿vas a hacer esta cafetera? Y me decía, sí. Y ya la hacía yo, ¿no? Y yo iba y le decía, ya aquí está, ya la hice. Y me decía, no está bien, me la vuelves a hacer. Y yo, en un momento sí llegué y le dije, pues si no te gusta como la hago, tú la vas a hacer, porque yo ya no voy a hacer nada. Y me dice, no, tú la vas a hacer. Y me la dejaba. Entonces yo así fue como aprendí
A principio sí me costaba un poquito de trabajo, pero después ya no. Yo aprendí, ese era mi trabajo ya. Venía, pues mucha gente me pedía, que le hiciera las figuras y yo se las hacía. Después ya venían por camionetadas, pues de... O sea, venían, carros para que yo les hiciera el trabajo. Sí, mucha gente ya, como saben que aquí hacemos todo eso, pues ya vienen directamente aquí. Yo tenía mucho tiempo que ya no hacía nada de eso, desde que yo me casé, hace como 16 años. Como mi esposo también es florista, pues ya me llevó igual a la florería. Él tenía su florería y yo le ayudaba. Tampoco yo no sabía nada de flores, pero yo aprendí ahí a hacer arreglos, aprendí a hacer ramos, aprendí a hacer moños para ponerle a los carros cuando hay alguna boda. También igual ahí sufrí, bueno, no sufrí, me costó también porque era muy difícil para mí, yo nunca había estado en esa situación, ¿no? Tuve que aprender, de cualquier forma tuve que aprender porque tenía que ayudarle también a mi esposo. Todo el año yo trabajaba con eso. Y pues ahorita, cuando las personas ya se empiezan a preparar, empiezan desde el mes de... Pues puede decir que como 2 meses antes de noviembre, más o menos. Bueno, pues primero, llega la vara. O sea, llega el material. La vara siempre llega verde. Siempre trae, bueno, lógico, ¿no? Porque si es seca, pues no se puede trabajar. Pero siempre llega con unas hojitas, como toda planta, ¿no? Llega con sus hojitas verdes. Se tiene que sacar al sol para que esa hoja se seque y se le caiga toda la hoja. Ya una vez que se cayó toda la hojita, bueno, que ya está seca, se sacude la vara y se... Pues ya se mete en un lugar donde no le pegue el sol para que el material no se seque. Entonces, después de ahí, pues ya se trabaja, se almacena, o sea, tal cosa. Si yo veo una vara más cortita, pues toda la cortita. Si es una vara delgada, pues toda la vara delgada, la más larga. Si son, por ejemplo, varas más gruesitas, pues aparte toda esa. O sea, depende. Si son chiquitos, pues toda la chiquita. ¿Por qué? Porque con esa chiquita podemos hacer, pues lógico, otros venados chiquitos, ¿no? Diferentes cosas. Y también igual, se ocupa otra vara que se llama huejote. Esa vara también, se pela, que también igual yo la trabajé mucho tiempo. Se pela, es una vara que se presta, pues, para pelarla. Queda muy bonito por dentro y también se pueden hacer figuras con eso. Pues antes los pagaban muy bien, ahorita pues sí, así está muy bien. Bueno, no tanto, ¿no? Como antes, porque antes no era tan cara el material que nos traían. Ahora sí, ya no las traen muy cara. Antes estaba bueno, yo que me acuerde, nos traían la vara y estaba en 25 pesos el rollo, o sea, la carga. Ahora ya la están dando en 300 pesos. Ahora esta vez que compré, me la vendieron en 300 pesos. Y luego el trabajo. En este aspecto, para que los ingresos provenientes de la venta de artesanías se conviertan en una verdadera solución a las necesidades familiares y una permanente fuente de recursos económicos, es primordial el establecimiento de acciones de promoción, difusión de la actividad y el diseño de adecuados canales de comercialización que eviten el intermediarismo y la fuga de recursos por esa vía. Santa Catarina del Monte es un pueblo de músicos y floristas.
Entre ambos oficios, casi se acumula el 100% de las actividades básicas para el sustento de las familias. La agricultura ahora ya no es la actividad principal. Por ello, la migración eventual o permanente en busca del complemento a los ingresos es un proceso recurrente. Las tradiciones y costumbres de la comunidad, como la lengua materna, el náhuatl, y diversas formas de interacción social, a pesar de que han resistido los efectos de la modernidad, se han transformado de manera sustancial por el contacto con las grandes urbes, situación que ha tenido un efecto modificador de la cultura e identidad comunitaria de la población. Más aún, si consideramos que la localidad se encuentra en las inmediaciones de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Bueno, a mí me gusta, siempre me gustó el baile, me gustó siempre aprender, a bailar. Eso es lo que me gusta. Siempre me quedé con esa idea, ¿no? De que me hubiese gustado aprender a bailar. Me encanta a mí el baile. Porque nunca me dieron esa oportunidad de salir, de estudiar, de tener yo mi propia, pues sí, mis sueños, ¿no? Que me hubieran gustado. No, ahora menos puedo porque tengo a mi marido, tengo a mis hijos y pues siempre yo creo que estuve acostumbrada a que yo iba a hacer lo que me dijeran, ¿no? Porque fue eso desde niña. Entonces yo no tengo mis propias decisiones, no puedo tomar yo mis propias decisiones. Yo soy feliz con lo que tengo. Pues igual y no pierdo las esperanzas de que algún día pueda lograr el sueño que siempre he querido, ¿no? Que es aprender a bailar, a lo mejor en la otra vida, pero sí. Tengo ese sueño y lo quiero cumplir. Sin embargo, en la propia comunidad se observa la preocupación por el futuro del pueblo, de sus recursos naturales, de la forma de aprovecharlos mejor, y de la conservación de sus tradiciones y costumbres. Aspectos que, por lo demás, en una asociación propia de los pueblos rurales, da identidad comunitaria y promueve una conocido como Eje Neovolcánico Transversal, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, en el extremo colindante con Tlaxcala y Puebla. Esta particularidad geográfica le configura un hábitat natural compuesto de bosque mixto, manantiales, fauna de especies silvestres de aves y mamíferos, muchas de ellas en peligro de extinción en la zona, como ocurrió con el venado. Santa Catarina del Monte es una comunidad del oriente del Valle de México y pertenece al municipio de Texcoco, en el Estado de México. Se ubica en la zona serrana del macizo montañoso. Se establece a la orilla de arroyos y escurrideros, bajo la sombra generosa de los pinos, y se distribuye en una amplia franja que va de Nuevo México, Estados Unidos, a Guatemala. En Santa Catarina se recolecta a la orilla de barrancas y ojos de agua. La blanca, el gato montés y el coyote.
También cuenta con una importante diversidad de plantas medicinales, comestibles y ornamentales. Dentro de estas últimas se encuentra la vara de perlilla, materia prima de una de las actividades económicas más importantes para muchas familias de la población, la elaboración de artesanías con vara de perlilla. La perlilla es un arbusto que